Bueno, fíjate que estaba viendo yo que sí hay camarones. Estaba viendo yo que sí hay camarones aquí. ¿Mojaste tu falda, Toñita? Ya estaba mojada. ¿Estaba mojada? Aquí sí hay camarones. Cabal, dejé ir uno yo, cabal, vos lo viste, ¿no? ¿Sí? Es que esos están debajo de la piedra. Ajá, mis hermanos cuando van a buscar camarones meten la mano, se ve. Arriba en la piedra. Pero como aquí no pasa nada. Yo hice lobo porque aquí mira, se desmoronó, me golpeé el pie. Ah, y de verdad había una de Toñita. Ajá, había una y también. Solo metes y mano. Fíjate que estaba viendo yo aquí. Aquí fue que vi uno que salió. Ajá. Pero es algo pequeñón así. Yo digo que hay unos que he visto yo que sí traen como tenazas ya como ya están viejos. Son los grandes. Los mojojoy, dice alguno. Mojojoy, dice también. Vaya. Levantás la piedra y metes tu mano abajo. Despacito. Ajá. Va, cuidado, hay que tener cuidado. Porque a veces, una vez pasó que ¿qué fue que ayer lo una vez? ¡Ah! Es un pescado. Una vez me asusté. Hay uno. Estamos buscando camarones, amigos. Vamos a ver. ¿Dónde está? Agárralo. Agárralo, no hace nada. No hace nada, agárralo. Que no se te vaya. Aquí se metió bajo la piedra. Vaya, Shaylee, ayúdeme aquí o agárreme la cámara. Vamos a ver si lo... No me niegues mucho lado. Agarra aquí. Aquí hay camarones. Sí, aquí agárralo. Ven. Espérame. Aquí bajo la piedra se ¿Está? Ahí. Espérate. Creo que aquí lo prensé. Ajá. Bueno, bajo la piedra ahí. Ahí. Ay, aquí está. Ahí está. No, ah, se fue. No, encima su mano estaba. Mi camarón. Elena llorando por su camarón, dice, y se fue porque Noé no lo pudo agarrar. Es que me daba miedo. Es que eso no hace nada. No hacen nada, no mueven. No. Ah. Perdí mi camarón. Pero yo que ni cuenta me di. No te dices cuenta. Dice que hay camarones. Hay camarones, pero quiere paciencia. Hay que meter la mano en la piedra. Ajá. Y tienes que estar listo para agarrarlo. ¿Dónde viste uno? Se fue vos. Fíjate que esos camarones para hacer ceviche. Ay, yo me rico. Son yo bien frito. Ricos vos. Yo que ni encuentro ni. Es que no, es que después me tenés que hacer. Yo no lo había visto con Lena, mira una gran anaconda, está atrás tuyo. Un palo. Pucha, dicen puro, que aquí ya existe. Mira, pues yo vi bien si era pescado o camarón. Aquí está. Tienen miedo a levantar la piedra. Pues se salió. Ah. Vaya, entonces les quiero comentar que aquí sí se encuentran camarones. Y la verdad que, bueno, los niños allá están al cuidado, están agarrando pescaditos. Entonces, la verdad que aquí sí se consigue lo que son camarones, pescados y todo eso. Entonces, la verdad que sí está muy bonito. Incluso también, si uno quiere buscar camarones, están debajo las piedras. Entonces, la verdad que hay uno. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay nada. Ah, no hay nada. Sí, solo escapación. Mira. Pues. ¡Ay, ay, ay! ¡Me dio miedo! ¿Qué? Ay, ay, no te. Botaste esa piedra en tu dedo. Pero sí había uno, sacó la cabeza. ¿Cómo hizo? Vamos a ver. Ese es Jay. Ay, mi hijo. Hoy se va a poner morado su dedo. ¿Se va a poner morado? Hoy se te va a caer la uña. Fíjate que un día. Me boté el martillo, cabal, en mi dedo, lo boté. Vieras qué morado se puso, hasta se me cayó la uña. Ese mollito, pues, el hielo botó en su mano morado, cárgale.
Y en esta piel están, ¿cómo se llama? Vete, no me niegues el agua. Pero lo bueno que ya te pasó el dolor. Aunque primero toca el corazón ese dolor, muchacho. Vaya. Entonces, aquí buscando unos camarones para hacer un ceviche. Pero la verdad que cuesta que se halle porque como están entre las piedras. Sí, había cachado uno, pero uno. Pero sí, a veces se encuentran grandes, Elena. Cuando se encuentran grandes son más calidad. Ajá. Bueno, pero no me doy por vencida por buscar a un tu camarón. Muchas unas personas dicen cuando tienen ese camarón, le dicen a uno. Ajá. Pero es que. ¿Qué te masticaste tu dedo también? No, puyé mi uña con una piedra. Ay, ay, ay. Porque hay unas piedras puntudas también. Yo que ni puedo buscar ningún. Yo sí vi no uno. Elena pues dejó escapar. No, es que sí hay, pero quiere. Dejó escapar para la cena. Dejó escapar. No, solo lo que me dejó. Vamos a ver, allá es uno, va. Miren ustedes. Solo su ropa me dejó. Acaba de cambiarse. ¿Sí? ¿Será que ellos cambian, va? Ajá, mira que lo vive. Por aquí debe estar entonces. Es como la serpiente, botan sus escamas, miren ustedes. Cambian. Malo que es porque solo me dejó su ropa, digo yo. Yo no sabía que si ellos cambiaban también, Toñita. Sí, se cambia de escame. Mira, Se acaba de cambiar. Aquí le voy a tomar una foto para que se mire más. Más chido. Más chido. Bueno, pues camarón. Sí, aquí sí hay mucha. Yo que ni encuentro nada. No, porque no busco. Cuesta encontrar, Shaylee. Sí, pues. Cuando hoy estamos el tiempo de los camarones, ¿no? Sí. Corazón. Sí, es que lo que pasa no es porque estamos el tiempo, sino que siempre hay. Ahí tienen cuidado, chicas, no se van a botar de eso. Bastante camarones, hoy ya no. Hoy ya no. Como que están dejando de existir. Fíjate que como la mayoría de acá, a veces vienen a pescar, le echan veneno y se van con todos los camarones. Sí, los chiquitillos se mueren también. Ahí sí que lo que es el... Tienen que buscar agujeros. Qué chulo se mira, va. ¿Por qué las piedras también de conejos? Cabal. Son así. Vaya, entonces, ¿qué vamos a hacer, chica? Yo voy a seguir buscando. ¿Vas a seguir buscando? Sí. No, ahí tenés cuidado tu dedo, va, porque. No se te va a caer, me duele. No. Duele. Aquí tenemos que cachar. Y encontrar. Pero lo malo que no he cachado ni un cangrejo también. Nada, va. Si aquí también se halla, ¿ve? Sí, se hay. Sí, cangrejo. Sí, aquí también hay tiburón. Espero que encuentre yo un camarón. Aquí también se encuentra tiburón. Se encuentra ballenas. Se encuentran sapos. Ah, sapos siempre. Se encuentran lagartos. Ah, eso siempre. Conozco lagarto. Miren ustedes, es así, es como una chapina busca camarones. Arrastrándose encima de las piedras. ¿Quién? Yo. No, yo quisiera buscar, pero la verdad que como cargo el aparatito en la mano, pues no se puede. Pero lo malo que me las debes dejaste escapar mi camarón. Sin casaca, dejamos ir tu camarón. Es que tú lo hubieras agarrado, si eso no. Es que ya no me doy Vaya. Entonces, ¿vamos a continuar más o nos vamos a ir más a ratito, va? Ajá. Escucho como que alguien viene. Ajá. Bueno, la verdad que la mayoría aquí vienen a pescar, la mayoría. Pasaron de largo, como allá y también hay otro callejón. Lo que pasa, allá se consigue. Leña. A veces vienen a buscar leña y como estamos, dejamos la moto dentro del cañal a ver si no nos van a ver. Ajá. Vaya, entonces creo que por finalizar este video, no hallamos ni uno, mucha. Nada, solo vimos uno nomás. Uy, solo dejaron escapar. Cabal. Pero lo bueno que me dejó su camisa de del camarón. Va, eso sí, como dice el chiste, el camarón que se duerme se lo lleva al río. Ya no es la corriente, no que el río.
Va, entonces, nos vamos a despedir, pues, chica. Yo ahorita sí me voy a meter a buscar. Ojalá que encuentre. Adiós, Tañita. Adiós, amigos. Adiós, Shaylee. Adiós, Elena. Adiós.